Okay. Okay. Buenos días a todos. Okay. So again, we just put our mind in the right direction to start with. Entonces vamos a empezar pues con una buena disposición mental. As Lama Zopa Rinpoche says, and this is really the meaning of karma, everything exists on the tip of the wish, the thought. Como Lama Zopa Rinpoche dice, y tiene que ver con el karma, dice, todo depende de un momento de deseo, so, you know, de una aspiración. Put our mind in the right direction. Entonces vamos a poner nuestra mente con una buena aspiración. So this first little prayer, remember, if we're Buddhist, we feel we're Buddhist, we remind ourselves of our reliance upon the Buddha, his Dharma, and so on. Entonces, especialmente si te consideras budista, con esta oración lo que hacemos es recordarnos y alinearnos con el Buddha, Dharma y Sangha. Mm-hmm. And the second two lines of this little prayer stating our reason or motivation, and we'll talk a bit about this today, our reason or motivation for sitting here together listening to Buddha's teachings. Y las dos líneas siguientes de esta oración básicamente lo que establecen es una motivación razonable para estar aquí escuchando las enseñanzas, una motivación para querer beneficiar a los seres. And this is not just some holy thing, this is a practical thing. Y esto no es algo religioso, sagrado, son cosas prácticas. Because it's the motivation for why we do something that determines the character of that action and therefore the karmic consequences, not the action itself. Porque de hecho es la motivación con la que emprendemos algo lo que va a imprimir el carácter a lo que quiera que hagamos, más que la acción propia en sí. So we're thinking, okay, we're going to sit here listening to these ideas of the Buddha about happiness, suffering, the mind, blah, blah, blah. Entonces podemos pensar, bueno, estamos aquí sentados escuchando todas estas enseñanzas sobre la felicidad, el sufrimiento, etc. So we can take some tools from this home with us. Para poder llevarnos a casa algunas herramientas. To use on our own mind, in our own life. Para utilizar en nuestra vida diaria con nuestra mente. To help us become a little bit less neurotic, a little bit more kind and wise. Para ser menos neuróticos, ser más sabios, más bondadosos. So that in turn we can be of benefit to others. Y que así de esta forma podamos ser de beneficio a los seres. Okay. And then again, like we did yesterday, we'll just make a little offering to the Buddha, or offer all the contents of the universe as like a request for the teachings, as if the Buddha were here himself. Y tras esta primera oración haremos como ayer un ofrecimiento a los Budas. Imaginamos que ofrecemos todos los continentes, las cosas hermosas, como un ofrecimiento de petición para poder escuchar estas enseñanzas. Sangye charan sokye chognam la jang chu badu dagi kyab su chi dagi chen yen gi pe sonam ki dro la penche sangye dro pa shok Sangye charan sokye chognam la jang chu badu dagi kyab su chi dagi chen yen gi pe sonam ki dro la penche sangye dro pa shok Sangye charan sokye chognam la jangcho badu dagni kyab su chi dagi chonyen gipe sonam ki dro la penche sangye drupa shok. So we just imagine, if we don't know the contents of the universe according to Buddha's cosmology, we just use our view of the universe, all the lovely things, all the, that's, you know, make sentient beings happy. We just daydream, think about these wonderful things, piling them up and imagine offering to the Buddha. Y si no tenemos un conocimiento de la idea de la cosmología budista del universo, pues simplemente hacemos nuestra propia visión de reunir todas las cosas hermosas, placenteras, agradables de este mundo, y todo eso pues como que lo reunimos, lo juntamos e imaginamos que lo ofrecemos a los Budas. And this little mudra or gesture we're doing here, this is a sort of a representation of the universe according to the way they talk in Buddhism. Este gesto que hacemos con las manos, este mudra, lo que está simbolizando es como una representación del universo y de todo eso hermoso que estamos reuniendo y ofreciendo. These two fingers poking up, this is meant to represent Mount Meru, which they say is in the middle of the universe, not that we knew. Must be secret, can't see it. Estos dos dedos hacia arriba están representando al Monte Meru,
que serían como el centro del universo, aunque es algo que no podemos ver directamente con los ojos, parece algo esotérico, secreto. And these are the four corners, you know, big surprise to us, these are the four continents. Y estas cuatro esquinas que podéis ver estaría, con lo que formamos con los dedos estarían simbolizando los cuatro continentes. And according to this model, we are in the southern continent. Y según este modelo de la cosmología, este planeta Tierra estaría en el continente sur. And guess what? Y adivina qué. Our sky is blue because it's reflecting off lapis lazuli. You didn't know that, did you? Adivina que nuestro planeta es azul, ¿por qué? Pues porque está encarado con el lado azul del Monte Meru, que está hecho de lapis lazuli. Anyway, take it or leave it. Okay, bueno, tomar o dejar, como queráis. Saji perki jug shing metog tramri rabling jini degen padi sange jing du mig te ul wagi drokun nam dag jing la chapasho Hidam Guru Rajna Mandala Kam Niryatayami. So let's just remind ourselves of what we talked about yesterday. Entonces acordémonos de lo que se estuvo hablando ayer. Reminding ourselves basically what the Buddha is. Que básicamente es acordarnos de lo que quiere, de lo que es un Buda. Not a creator. No es un creador. In fact, as we heard, Buddha doesn't even assert a creator. El Buda nunca afirmó la existencia de un creador. So if he's not a creator, then what is all this information called Buddhism? Where does it come from? Entonces, si el Buda no era un creador, ¿de dónde viene toda esta información que conocemos como budismo? Well, like I said, you know, he's what we tend. He's either just he made it all up. Y que, como ayer mencionaba, o bien se lo inventó todo. Which is quite rude. Que sería quite what? Rude. Que sería very poco, bad man. I mean, that's inappropriate, isn't it? Just to make something up and then write books about it. Que bueno, me. Que sería inapropiado, un poco rudo, coger, inventarse algo y montar esta historia. Or, you know, which is the point, which is a bit of a surprise to us, it's coming from his own direct experience, like a scientist. O lo que es sorprendente, pues que todo esto venga de su propia experiencia interior, pues exactamente igual como la del conocimiento de un científico. Coming from his own observation. Que enuncia sus teorías en base a sus propias observaciones. And this is why it's important, like we said yesterday, for any of us listening to Buddhism to check and be confident that what we're hearing has to be, you know, something coming from a valid source. Y por eso, como ayer mencionaba, es importante que comprobemos que lo que aquí escuchamos, si es válido, si viene de una fuente válida, que investiguemos. Yeah. Because Buddha's, you know, found what he thinks is real, what's true. Porque lo que el Buda encontró que era real, que era verdad. He's not forcing us to accept it. No nos está forzando a que lo tengamos que aceptar. In fact, he's basically saying, don't believe a single word I'm telling you. De hecho, el Buda nos dice, no te creas ni una palabra de lo que digo. It's up to us to check up. Sino que depende de ti el que has de investigar, has de analizar por tu cuenta. This is so important, you know. Esto verdaderamente es muy importante. Like I said yesterday, we're a bit intellectually lazy when it comes to spiritual teachings. Porque como ayer decía, a la hora de acercarnos a una tradición espiritual, somos intelectualmente perezosos. If we like the sound of it, we'll go, oh yeah, I believe that. Si algo nos gusta, decimos, ah, sí, sí, me lo creo. And if we don't like the sound of it, we'll go, nah, I don't believe that. Pero si no nos gusta lo que estamos escuchando, decimos, bueno, no me lo creo. But no, I know, I could say, I don't care what we believe. It's either right or it's wrong. Y realmente no me importa lo que creamos, que es decir, que no nos importa lo que creamos si es verdadero o correcto o incorrecto. The onus is on us to check up. Hemos de ser nosotros realmente los que cada uno de nosotros yeah. investiguemos y comprobemos. Okay, so what did we discuss yesterday about what Buddha says? Entonces, ¿qué hablamos ayer sobre lo que es el budismo? Well, like we talked, the very center for Buddhism, the very central point is mind. Entonces estuve mencionando que el aspecto esencial en lo que gira el budismo es sobre la mente. Yeah, this is his expertise. Porque la mente es justo el campo de, qué decir, es la experiencia del Buda, es sobre lo que trabaja. So, as we're discussing, according to the Buddha, mind is not physical.
Entonces, de acuerdo al Buda, al budismo, la mente no es algo físico. It works interdependently with your brain, but is not itself the brain. Pero, por supuesto, claro que funciona interdependientemente del cerebro, pero mente y cerebro no son lo mismo. The word consciousness is also the same meaning as mind. Y cuando hablamos de conciencia, la conciencia es sinónimo de mente. This mind doesn't just the word mind doesn't just refer to concepts and thinking. Y cuando usamos el término de mente, no se está refiriendo solamente al aspecto conceptual o del pensamiento, but to the entire spectrum of our inner experiences, sino que cubre todo el espectro de la experiencia interior, feelings, sensaciones, emociones, unconscious, sentimientos, subconscious, inconscientes, inconscientes, intuición, instinto, the whole range of everything that goes on inside us. Es decir, todo ese rango de todo lo que sucede interiormente. All this is mind. Todo eso es mente. Next crucial point, and this is a big surprise to us, it's not given to you by anybody else. Y el siguiente punto, pues crucial también a comprender, es que lo que llamamos mente no es algo que nos haya dado, que hayamos heredado de nadie. Either your parents or a superior being. No nos lo han dado nuestros padres ni un ser superior. So the only option left is that it's yours. Entonces la única opción que nos queda es que la mente es algo nuestro. And where does it come from? ¿Y de dónde viene la mente? Well, think of it as a river of mental moments. Pues hemos de pensar en la mente como un río de momentos mentales. In Buddhist psychology they use the term mental continuum. De hecho, en la psicología budista se utiliza el término de continuo mental. Rather than thinking of this sort of static box of thoughts up in your head here. En vez de considerar la mente como ese departamento compacto donde se acumulan los pensamientos, like this, y que es pesado. Yeah, this sort of process of thoughts and feelings themselves that go back and back and back and forward, forward, forward. Sino que más bien es como un proceso de momentos mentales que fluyen hacia adelante y que a su vez vienen pues infinitamente hacia detrás. Podemos encontrar esa continuidad. And because, as we all know, and you know, everything exists according to the simple law of cause and effect. Y como ya hemos mencionado y sabemos que todo existe dependiendo de la ley de causa y efecto. And as we all know, if you posit something as existing now. Y que cualquier cosa que podamos reconocer que ahora existe. You know, we can track it back where it comes from. This moment of a cup comes from a previous moment of a cup. That moment comes from a previous moment when it was clay, when it was this, and goes back and back and back. Es decir, cualquier cosa que podamos señalar como existente en este momento, podemos seguir su trazado hacia atrás de dónde proviene. La taza presente viene de los momentos anteriores de la existencia de esa taza, y podemos así ir siguiendo hacia atrás, rastrear cómo, de dónde proviene esa sustancia física que ha formado la taza. If you keep tracking back, you're not going to find a first cause. You can't. Y si vamos así rastreando en el mundo físico hacia atrás, no vamos a encontrar tampoco un primer momento de donde todo surja. We desperately want there to be a first moment of everything. Estamos como desesperados queriendo encontrar ese primer momento. We assume there must be. Porque asumimos que, bueno, que tiene que haber un comienzo. Buddha is saying, what do you want a first moment for? Pero el Buda dice, ¿para qué, por qué necesitas afirmar que tiene que haber un primer momento? Because if the law of cause and effect applies, then there can't be a first cause. Porque claro que si estamos hablando de la ley de causa y efecto, entonces eso ya por sí mismo invalida el que haya un primer momento. It's not logical. No es algo maravilloso. So the substantial cause, as they call it in Buddhism, of say a cup would be that clay, the material, isn't it? En relación, por ejemplo, a una taza, para la existencia de esa taza, la causa sustancial, como se diría en el budismo, sería la arcilla, ¿no? Que conforma la taza. Given Buddha's view that the mind is not physical. Y teniendo en cuenta la afirmación budista de que la mente no es algo físico, the substantial cause of mind has to be a previous moment of something not physical. Pues la causa sustancial de la mente a su vez tiene que ser algo de la misma naturaleza, algo no físico. So you keep tracking your body back, which is matter. Y si vamos rastreando nuestro cuerpo hacia atrás, que es básicamente algo físico, material, you'll get back to your mummy and daddy's egg and sperm.
pues podemos llegar hasta el esperma y el óvulo de nuestros padres. But if you track your mind back, which is not physical, pero si vamos rastreando nuestra mente hacia atrás, que no es físico, you keep tracking it back into the womb, podemos llegar hasta el momento when de la, fetus, del cuando estábamos en el vientre materno, you know, cuando éramos months, un feto, 8 months, 7 months. Es 9 meses, 7 meses. And you keep tracking it back, and you're going to get back to the first moment of conception. Y seguimos rastreando esa mente hacia atrás y llegamos a ese primer momento de la concepción. So if you're a Christian, God put a soul there, and entonces, that makes si it you. Entonces, si tú eres cristiano, vas a asumir que entonces fue Dios el que puso la mente ahí, unida con esa materia física. If you're a materialist, like most of us, anyway, you know, the first moment of you is when the egg and sperm come together. Pero si tú eres materialista, como la mayoría de nosotros podemos ser, pues entonces en el primer momento en el que se reúne esperma y óvulo, and you go back and you find your sources in your mother and father and grandfather, pues iríamos rastreando hacia pues nuestros abuelos, nuestros ancestros. But for the Buddha, different. Es decir, vendría de ahí la mente. Track your body back to mommy and daddy. Thank you, mommy and daddy. They worked very hard to pero, give you a body. Pero para desde la visión budista es diferente. Nuestro padre y nuestra madre trabajaron arduamente, efectivamente, para darnos este cuerpo. Thank you, mommy and daddy. Gracias, mamá y papá. Sí. But the mind, you track it back to previous moments of itself. Pero con la mente tenemos que ir rastreando a su vez hacia los propios momentos previos de la mente. Buddha says it's got its own momentum. Es decir, a seguir como toda esa continuidad de momentos. Its own energy. Que todo es energía. It's got its own continuity. Con su propia continuidad. Yeah. Clearly at subtler levels. Y realmente a un nivel muy sutil. So this is the Buddha's idea. Y esa es la idea del Buddha. We talked about yesterday. Que ayer so we take this as our hypothesis. Hablando y todo esto yeah. Recordar lo hemos de tomar como una hipótesis de trabajo. Yeah. Okay. So we talked about that. Hablamos de then eso. We looked a little bit at the psychological model of the mind, the contents of the mind, and how it works entonces, emotionally. Vimos también un poco sobre los modelos psicológicos, el contenido de la mente. How for the Buddha we've got three categories of states of mind, quite simple. Que de acuerdo a la visión budista, pues solo vamos a reconocer tres categorías de lo que sucede en la mente. Muy positive, sencillo. Negative, neutral. O bien mentes positivas, negativas o neutras. So the crucial ones we were discussing were the negative ones. Y especialmente lo crucial y lo que estuvimos trabajando es sobre mentes negativas. Not to make us miserable. No para hacernos infelices. But to get us to identify them. Sino para poder identificarlas. For a really practical reason. Por razones muy prácticas. Because they're the source of our pain and suffering. Pues simplemente porque son la fuente de nuestro sufrimiento y penuria. And the cause of why we harm others. Y la causa por la que nos hacemos daño unos a otros. And the point that we made about the Buddha made about the mind, this is a absolutely crucial one for the whole of Buddhism, and we've got to look into this really carefully, and we discussed it yesterday. Y como el punto esencial de lo que el Buda nos habló es la necesidad de reconocer estos estados negativos y es lo que estuvimos hablando ayer. That the negative states of mind are not at the core of our being. Y era el que el Buda nos decía que estos estados negativos, no virtuosos, no son inherentes a la mente, no son they la esencia nuestra. They don't define us. No son lo que nos define. They're not who we really are. No son lo que verdaderamente no somos realmente eso. This is quite a shocking point. Y esto es algo realmente sorprendente. Because we think the exact opposite in our materialist world. Porque pensamos exactamente lo opuesto en nuestro mundo material. And instinctively we believe these are at the core of our being. This is what's so terrible. Instintivamente creemos que esos estados negativos son nuestra esencia y eso es terrible pensar así. In other words, look at the contents of our own mind, all our thinking processes, our worries, our anxieties, our panics, our fears all day. Entonces contempla todos esos estados mentales que te acompañan durante el día, tus miedos, tus preocupaciones, tus ansiedad. You know, it's we're putting ourselves down. Y si estamos todo el día dándole vueltas a todo eso, ¿qué hacemos? Pues nosotros criticizing other people. Nos hundimos criticando a los demás. Feeling angry, enfadándonos, depressed, deprimiéndonos, fearful, teniendo miedo, jealous,
celos, low self-esteem, teniendo una opinión como empobrecida. I mean, de nosotros. We recognize this stuff so easily. Es muy fácil reconocer todo esto. It comes easily to our minds. Es decir, porque todo esto surge de forma natural. Nuestra mamá no nos tiene que enseñar para hacer que hagamos esto. I can tell you, I came out of the womb angry. Yo os digo, yo nací directamente desde el vientre ya enfadada. I had it perfected. Yo ya la había perfeccionado. Mommy, she didn't have to say to me, "Come on, Bobsy." She used to call me Bobsy. She didn't have to say, "Come on, Bobsy, shout louder, shake your fist more." She didn't have to tell me that. I knew how. Mi madre no me tenía que decir Bobsy, la llamaba Bobsy, dice, no me tenía que enseñar. Okay, Bobsy, grita más alto, levanta, aprieta más fuerte tu puño, regaña más. Ella no me tuvo que enseñar nada de eso. Yo ya lo perfeccioné desde que nací. And of course, we all have our own, don't we? It mightn't be anger for you, but it could be something else. We all know these. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos lo nuestro. Para unos puede ser el enfado y para otros otra historia. And because they seem instinctive. Pues porque y como parece instintivo. So it's the voice that's in our head all the time. Son las voces que estamos escuchando todo el tiempo en nuestra mente. So to even hear Buddha's point that they're not at the core of our being is quite a surprise. Y claro, pues que entonces cuando el Buda nos dice que todo eso que escuchamos tanto no es nuestra propia esencia, pues la verdad es que es un poco sorprendente. And then of course, you know, because in our own models of the mind in the West. Y claro que de acuerdo a los modelos de la mente en Occidente. And who has come up with these but people like us? ¿Y quién ha llegado a estas conclusiones? Pues gente como nosotros. So they, you know, Jung and Freud assume just like we do that anger and jealousy at the core of our being. Pues llegamos a creer que efectivamente estos estados negativos como el enfado, los celos, etcétera, son lo que nos define. And so therefore, of course, we learn from them and from all the other psychiatrists and psychologists that, you know, that anger and jealousy have the same status as love and compassion. Entonces, claro, pues damos como válido lo que también dicen pues los psicólogos, los psiquiatras, de que estas mentes como del enfado, la envidia, etcétera, pues tienen la misma validez o el mismo peso que el amor y la compasión. We'd por say, ejemplo, oh, they're natural. Nos parece que todo esto es algo natural. We're all born this way. Porque todos hemos nacido con eso. And what we, when we say natural, what we mean by that? Y cuando decimos que es algo natural, ¿qué queremos decir? Is it be unnatural if you didn't have them? Que significaría que sería antinatural no tener enfado. And so, like I said yesterday, you go to your therapist and you ask for methods to get rid of all anger and all jealousy and all attachment and have love and compassion for all beings. They'll think you're crazy. Por ejemplo, si vas a tu terapeuta, a tu psiquiatra, a decir, mire, deme algún método para eliminar completamente el enfado, los celos, la envidia, el egoísmo y demás, y así que pueda querer a todos los seres, dirían, estás loco. But this is Buddha's point. Y eso es a lo que el Buda se refiere. And you know, this is the trouble when we hear this, when we hear it as religion, spiritual. Y el problema que tenemos es que todo esto lo vemos como algo religioso, espiritual. We somehow don't hear it on the earth. Y parece que todo esto que creemos que es religioso, espiritual, no tiene que ver, no toca tierra, no tiene que ver con lo práctico, con la tierra. We hear it in a holy way. Parece, lo escuchamos como si fuera algo sagrado, místico. I mean, if you go to a psychological conference and you heard these thoughts, as psychology, we'd be listening with our intelligent hat on. But as soon as we come to a Buddhist center, we put our holy hat on, you know. Pero si vamos, sin embargo, si vamos a una conferencia de psicólogos y escuchamos hablar de todos estos aspectos, entonces escuchamos como una mente de inteligencia, pero tan pronto venimos a un centro budista, escuchamos de todo, o espiritual, y escuchamos todas estas cosas, ya ponemos esa etiqueta algo sagrado, natural, sobrenatural, místico. That's right. So we talked about all this, didn't we? Entonces, bueno, hemos estado hablando de todo esto. And then in particular we discussed the two main characteristics of these negative states of mind to give us the energy to want to recognize them so we can get rid of them because we're sick of suffering. Y entonces estuvimos también hablando de las dos principales características de cómo respecto a estos estados negativos de mente, porque necesitamos reconocerlos y realmente querer deshacernos ya de ellos. First is, and this is, you know, one of the many terms for this, and this is one of the characteristics, and this is indicated by one of the many terms for negative state of mind, is this idea of disturbing emotion. Y una de las características de estos estados mentales negativos que viene indicada por uno de los términos con los que lo identificamos es que son emociones perturbadoras, que perturban la mente. And then the crucial one to really understand this idea indicated by this other term, delusion. Y la otra característica esencial de estos estados mentales negativos, y también viene definida por otro de los términos con los que las identificamos, es engaños. Yeah.
And this means, you know, that the meaning of this, you know, certainly in psychology, in the way the word is used in psychology in English, like I said yesterday, is if you're accused of being delusional, you'd be very offended because someone's saying you're not in touch with reality, you're crazy. Y como ayer también mencionaba, por lo menos con el término inglés que traducimos como engaños, si uno te acusa de decir que estás... En inglés tiene una connotación seguramente un poco diferente a nosotros, ¿no? Pero que si alguno te acusa de decir, oh, estás engañado, allí, que en inglés es delusional, o como lo haya dicho ella, entonces dirían, guau, estás loco, porque lo que quiere decir, está indicando como que no estás en contacto con la realidad y te ofenderías. So, you know, if you're delusional, you know, if you think you're Mozart, or you think you're seeing Jesus Christ in front of you. They say you're delusional. Sí, you're seeing de hecho, things that don't exist. Quizás nosotros en español diríamos estás alucinando, ¿no? Porque si tú vas diciendo, oh, soy Mozart o soy Jesucristo y demás, dirán, se te ha ido la olla. So this is what we tried to discuss yesterday. This particular characteristic of the way of attachment and anger, for example, these two. Y eso es lo que estábamos hablando ayer de estas características específicas, particulares del enfado, del apego, etcétera, de estos dos aspectos. All these delusions, all these disturbing emotions have this one characteristic of being they're delusional insofar as they exaggerate the facts. Y todas estas estados perturbadores o engaños, lo que hacen es que están como exagerando la realidad, están exagerando los hechos. So attachment, when I have attachment for Steve, that causes him to look divine to me. Por ejemplo, cuando yo siento apego hacia Steve, ese apego hace que lo perciba a él con esas características celestiales, divinas. But if I have aversion for Steve, have anger towards Steve, guess how he looks now? Pero si ugly. En vez de sentir apego hacia Steve, lo que siento es enfado, aversión, entonces qué es lo que cómo le estoy percibiendo? Horrible. If I have attachment to the chocolate cake, it looks divine. Y si yo tengo apego hacia el pastel de chocolate, ¿cómo se me aparece? Como algo maravilloso, divino. And then of course I believe it is that. Y encima me creo que es así, por supuesto. And then I believe that when I get it I'll get happy. Y además me creo que cuando lo consiga voy a ser feliz. Then I manipulate to get it. Entonces voy a manipular, hacer todo lo posible para conseguirlo. And I have all this expectation that I'll get happy. Y además genero todas esas expectativas de que cuando lo consiga voy a ser feliz. Same with Steve. Lo mismo que con Steve. And of course, because he's a regular person. Y por supuesto, como es una persona normal. You know, but attachment makes him perfect. Aunque mi apego lo hace perfecto. And he's not perfect. Y va y no lo es. So then I naturally have all these expectations. Entonces no voy a poder satisfacer todas mis expectativas. So because he isn't that way, I'm only going to be disappointed, aren't Entonces, I? Entonces cuando lo compruebe, como él no es así, pues me voy a frustrar mucho. And this is the suffering of ordinary what it means by being in samsara. Y ese es el sufrimiento que experimentamos, lo que quiere decir estar en samsara. Caught up in this up and down, you know, grasping after something, believing when I get it I'll get happy, getting disappointed, then getting depressed, then finding something else, and we spend our lives doing this. Es decir, esos altibajos de nuestros estados emocionales, tener grandes expectativas, esperar que voy a ser feliz, conseguirlo, no lograrlo, frustrarme, la insatisfacción, caer deprimida. Es decir, todas estas expectativas para arriba y para abajo, pues por nuestro up and down like yo-yos, you know. Como si fuera un yo-yo, ¿no? Or as they, you know, they, what do they call in Spanish? Bipolar. Bipolar. A bipolar, sí. See, well, I'm not joking, but I think Buddha would say we're all bipolar. It's just a question of degree. Not no kidding. No estoy bromeando. En realidad, el Buda nos estaría diciendo todos somos enfermos bipolares. Solo es cuestión de grado. Honestly, really. De verdad. When you get everything you want, you're all excited, you're up. When Steve is there and he's perfect and divine, you have your whole life mapped out, you're like in heaven. Porque cuando logras lo que quieres, por ejemplo, por fin ya puedes estar con Steve y demás, todo es maravilloso, estás como en el cielo. And then when the bubble bursts, pero cuando la burbuja you go crashing explota, down. Entonces caes abajo. Of course, the way they talk about bipolar, the extremes are more dramatic. Por supuesto, cuando estamos hablando de personas que están son bipolares, claro que los extremos son muchísimo más dramáticos. Yeah, but we can see, we recognize. Y eso lo podemos ver, ¿no? This is the suffering of attachment and aversion. Y ese es el sufrimiento del apego y de la aversión. Okay, we talked about all this yesterday. Okay, estuvimos hablando de todo esto ayer. So let's look a little bit now
And a couple of, and then of course we talked about karma yesterday a little bit. Started to talk about karma. Ayer empezamos a hablar un poquito del karma. This other fundamental component of Lord Buddha's view of the universe. Que es este componente fundamental de la visión budista. Which fits with what the mind is. Y que además encaja perfectamente con lo que es la and mente. And how the mind is its own continuity. Coming from before. De la que habla de esa continuidad de la mente. And that according to what, so okay, we discussed karma means action. Y como hablamos ayer, karma quiere decir acción. Action, reaction. Acción, reacción. Cause, effect. Causa, efecto. Basically, Buddha is saying every microsecond of every thought, every action, every word is a karma, an action. Como Buda nos dice, cada microsegundo, cada acción, cada pensamiento, cada palabra es acción. Ah. That leaves an impression or a seed or an imprint in our consciousness. Que deja una huella, una impresión en esa continuidad de nuestra mente. And that's a simple, and we understand that concept. It's called learning something. Podemos todos comprender el concepto de aprender algo. You know, we can see if you keep practicing piano, you keep getting better at it. We're not surprised. Entonces, claro que no nos sorprende de que si continúas adiestrándote en tocar el piano, vas a ir mejorando. No nos sorprende eso. So this process of programming your mind with certain activities, certain habits. Es decir, hay un proceso de programar tu mente con determinadas actividades. This is the simple meaning of karma. Ese es el significado sencillo de karma. But of course, Buddha deals mainly with the emotional stuff and the immorality stuff, not so much with music or football. Pero claro que en el budismo se habla principalmente de los estados de la mente, los estados éticos, morales. No le interesa tanto el karma relacionado al fútbol u otras cosas. But like I said yesterday, we seem to have a different set of rules when it comes to morality. Pero como decía ayer, podemos establecer unas ciertas como reglas en relación a la moralidad. You know, we're happy to take responsibility for our hard work at piano and know very well that that's why I'm good at it, because I practiced. Podemos comprender bien que si tú tocas, o sea, que tomar la responsabilidad si estás aprendiendo a tocar un instrumento, el piano, pues podemos comprender perfectamente que si te adiestras bien vas a ser un buen músico. But not so happy to take responsibility for my anger, because that's why I'm good at it, because I've practiced it. Same logic. Pero sin embargo, es decir, así como podemos entender bien que si te trabajas duro aprendiendo el piano lo vas a lograr, ya sin embargo no aceptamos con tanta facilidad y ni tomas tu responsabilidad sobre tus emociones, sobre tu enfado, de que te enfadas y te sale con mucha facilidad porque es que te has adiestrado muy bien en ello. Eso ya no lo aceptamos. When it comes to this stuff, we think there's something out there that's the cause of it. Sucede eso, pensamos, no, yo me enfado no porque es que yo me haya adiestrado duro en el asunto, sino porque alguien me hace enfadar. Past events. Es decir, cuando en realidad son es debido a sucesos a cosas del pasado. Mommy, what mommy did, what daddy did. Es decir, en nuestra mente no acepta que es uno el que se ha adiestrado en eso, sino que piensa, no, es que mi madre me hizo esto, es que what mi padre me trató así. What the nuns did to me when I was a little girl. Lo que me hicieron las monjas cuando yo era pequeña. We think it's mysterious. Y pensamos que todo eso es algo why misterioso. I get angry. Y pensamos que me enfado por razones así misteriosas de cosas que me hicieron los demás. Not mysterious why I'm good at piano. Pero sin embargo no nos sorprende, no es algo misterioso el por qué somos buenos tocando el piano. We know we're good at it. We know we practice, that's why we're good at it. Sabemos que somos buenos tocando el piano porque hemos practicado mucho. For Buddha the same with anger. Pues el Buda always love. El Buda te dice lo mismo en relación al enfado o al amor. That's the simple logical reason why. Esa es la razón más lógica, más simple. Eres bueno en eso porque te has adiestrado. We make it so complicated. Pero nosotros lo hacemos complicado. I mean, I'm kind of sounding a bit simplistic here, but it's essentially this point. Puede parecer algo muy simple todo lo que estoy diciendo, pero realmente es así de claro. Yeah. So you know, when in our view of therapy, you've got to go to a therapist and then you go back into the past to try and uncover the secret causes of why you're miserable, why you're happy. Por ejemplo, cuando tú vas a un terapeuta porque te sientes mal, con el terapeuta te ayuda a como desvelar todo tu proceso del pasado, de por qué estás tan mal, tan deprimido, por qué te sientes tan terriblemente mal, ver todas esas causas que te llevaron a eso. Pero en este approach que Buddha takes of being your own therapist, as Lama Yeshe would call it. Pero desde la perspectiva budista, en este proceso de ser tu propio terapeuta, como dice Lama Yeshe. Yeah. You don't go into the past events.
tú no le prestas atención a las cosas que te hicieron en el pasado, you go down into your own mind itself. Sino que en vez de sumergirte en las cosas del pasado, te sumerges en tu propia mente. And this is why we need these skillful techniques, these psychological techniques called concentration meditation. Y es por eso por lo que necesitamos esas técnicas psicológicas que llamamos meditación, concentración. I have to know the contents of my own mind. El tener que conocer los contenidos de nuestra mente. Go in. Sumergirte. Listen to all the crazy stories and thoughts. Escuchar todas nuestras historias y pensamientos locos. Unpack them. Sacarlos. Unpack them. Revelarlos, abrirlos. Mm. Deconstruct it all. Deconstruirlos. So if I don't know how to look in my mind, if I don't know how to pay attention to what's going on in here, how could I possibly do this job? Y si no soy capaz de contemplar, de escuchar lo que hay en mi mente, ¿cómo voy a poder trabajar con ello? If I'm always looking out there. Si siempre estoy mirando at the people, the things, fuera, the events. Si siempre estoy culpando a las personas, a las cosas, a los sucesos. I'm not seeing what's in here. Si yo estoy siempre pendiente de todo eso, ¿qué sucede? Que no veo lo que pasa aquí dentro. This is our main job. Y ese es nuestro principal trabajo. Of course the outside world plays a role. Por supuesto que el mundo externo juega su papel. But our materialist view, we say that's the only thing that plays a role. Desde la visión materialista decimos que lo que me sucede es única y exclusivamente por el mundo externo. As Lama Zopa puts it, we don't even realize our mind plays any role at all. It's so shocking. Y como Lama Zopa Rinpoche dice, es que no nos entera, estamos totalmente inconscientes, no son de no ver el papel que juega nuestra mente en lo que nos está sucediendo. I mean, we know we have anger, jealousy, depression, love, compassion. Sabemos que tenemos enfado, aversión, celos, amor, compasión. But the so-called logic we use is, which we never question, is it comes from out there. Pero nunca nos cuestionamos por qué. Parece que todo eso es tiene que ver con algo externo, el que seamos así. And that means that we believe happiness and suffering come from out there. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué asumimos? Pues que parece que la felicidad y el sufrimiento viene de lo externo. But again, because we have these wrong ideas about spiritual, we hear it as kind of Buddha being mean to us. You're not allowed to have handsome boys, you're not allowed to have chocolate cake, you know. Y como tenemos todas estas ideas pues un poco confusas sobre lo espiritual y lo místico, interpretamos de que bueno, el Buda lo que nos está diciendo es que okay, no se nos está permitido tomar las por ejemplo, el pastel de chocolate, las cosas agradables, una buena pareja. He's just being practical. Sí, no, el Buda no nos está diciendo eso, el Buda es muy práctico. He just says we've got the wrong recipe for happiness. En lo que nos dice, simplemente te está diciendo, estás utilizando, you know, la receta equivocada para la felicidad que our buscas. Recipe now, nuestra receta actual. To put, you know, to get nice husband, nice boyfriend, nice this, nice children, nice job, nice body, then I'll get happy. Nuestra receta actual de la felicidad es un marido agradable, un hijo agradable, un buen pastel de chocolate, un trabajo agradable, una casa agradable. Entonces, junto a todo esto, soy feliz. This is what we believe is true. Y creemos que eso es verdad. So we spend all our energy doing this. Entonces dedicamos toda nuestra energía a buscar todos esos ingredientes de la felicidad. Buddha says have as many boyfriends as you like. He doesn't mind. Y el Buda dice, okay, puedes tener tantos novios y novias como quieras. A él no le importa. Ten tantos como quieras. Don't think it'll cause you happiness. Pero no pienses que van a ser la causa de tu felicidad. Because you're missing the crucial piece. No es la pieza crucial de tu felicidad. Your mind. Sino que la parte crucial de tu felicidad es tu mente. And as we began talking last night, before we finished, your mind, basically what goes on inside here is a series of viewpoints, of opinions about the world. Y como ayer por la noche hablábamos, cuando estamos hablando de nuestra mente es como todo ese continuo de opiniones, de visiones que tenemos. And as we discussed, there are some of those, and we can call those the negative states of mind, that are opinions that aren't valid, that have no valid basis. Y como ayer hablábamos, hay muchas de estas visiones, opiniones que no son válidas, no tienen una base válida. You know, the attachment opinion in my mind that Steve is the cause of all my happiness. Por ejemplo, la opinión empujada por el apego hacia Steve, que me hace pensar que él va a ser la causa de toda mi felicidad. It's like a complete belief I have. Esa creencia total que tengo al respecto. It feels true. Que además siento que es verdad. I invest everything in it. Y que además invierto todo en lograrlo. And I believe it 100%. Y me creo 100% que me va a dar esa felicidad. All Buddha's saying is, Rabina, it's not valid.
Pues lo que tengo que darme cuenta es que eso no es válido, esa opinión. Steve is not capable, it's not his job to make me perfectly happy. Porque la función de Steve no es su trabajo, el hacerme, no puede hacerme 100% feliz. It's not realistic. No es algo realista. So you'll only be disappointed. Entonces te vas a frustrar simplemente. This is all he's trying to tell us, you know? Y eso es lo que nos dice el Buda. So I don't believe it. No, es increíble. You've got to make it your own experience. Tienes que hacer que esto sea tu propia experiencia. That's why in Buddhism merely believing is just actually ignorance. Por eso es por lo que en el budismo se dice que simplemente la fe ciega en realidad eso es ignorancia. You know, you go to school and your teacher tells you that one and one is two. Por ejemplo, vas a la escuela y el maestro te dice uno más uno son dos. Now you can merely believe it, can't you? Y tú puedes creerlo, ¿verdad? Oh, I believe in one and one is two. Oh, sí, you, I believe sí. That. Sí, sí, creo que uno y uno son dos. Well, that's okay. Está bien. But you can't explain it to anybody. No se lo puedes explicar, pero no you lo have puedes no real confidence nadie. That it's true. No tienes una confianza real. You don't know how to prove it. No lo puedes probar. Well, you just live in fear, won't you? Simplemente pues lo asumes. So merely believing something is just ridiculous. Entonces, que simplemente creer en algo sin la confianza o sin entenderlo es ridículo. Because then someone else comes along and tells you one and one is three. Porque si luego va y resulta que viene otro maestro y te dice and no. You like the sound of that person. Uno y uno no son dos, sino que so son you're tres. Gonna believe that. Y te gusta esa persona, pues te lo you vas a no creer. Wonder you go crazy. Entonces dirán, bueno, este niño está loco. So don't believe karma. Es decir, no hay que creer el karma. I'm not trying to sound rude here. Don't believe in God. Puede sonar un poco fuerte. No crees en Dios tampoco. Find out if it's true. Simplemente investiga, encuentra si eso es real. This es is verdad. The Buddhist approach. Ese sería el enfoque del okay, Buda. Okay, so maybe if we are a Christian, that is hard because the whole point is por to believe, supuesto, and maybe that's okay. Leave it there for that one. Por supuesto, si uno es cristiano realmente, como todo está en torno a la figura de Dios y a creer en Dios, pues okay, claro que hay que respetarlo y dejar que sea así. Because it's probably arrogant to prove that God is right. That would porque, be claro, that sounds like arrogance. Porque claro que puede ser sonar muy arrogante pensar, bueno, okay, Dios es verdadero o no. But what I'm getting at here is that's not the Buddhist approach. Pero bueno, aquí, como os digo, aquí de lo que estamos hablando y el enfoque budista no es el creer por creer. And as the Dalai Lama points out, he says, as you progress along the Buddhist path, practicing what you've learned at school, that one and one is two, you go home and do your homework and you prove it to yourself, don't you? That's your process. He didn't say that, I'm jumping in. This is what you're doing. You're proving it to yourself as you go along. But then, as the Dalai Lama said, if you can prove to yourself by doing Buddhism that what Buddha told you is in fact wrong, you must reject Buddha. Y como Santiago Dalai Lama dice, cuando realmente, pues eso, tú puedes entender y comprobar, debes investigar y comprobar si uno más uno es dos, y bueno, pues siguiendo en esa línea de razonamiento, dice ella, cuando luego tú vas a casa y realmente has comprendido que uno más uno es dos y lo compruebas con tus razonamientos, entonces lo puedes aceptar, pero como dice Santiago Dalai Lama, si todo lo que escuchas de la enseñanza del Buda llega un momento en que no, tras tu análisis no lo puedes comprobar, entonces tienes que dejarlo. Just like if you can prove, you know, you learn maths and you come home and you do the work and you discover it's wrong, your teacher will be delighted to hear it because they're looking for the facts, not just the belief system. Es lo mismo que si, pues eso, estás aprendiendo matemáticas o lo que sea y descubres que algo de lo que se te ha enseñado no es así, pues entonces se me ha pasado algo. Then you don't have to believe, right? No? That's right. Entonces, you know, tan pronto descubres que lo que te han enseñado no es real, pues simplemente tienes que abandonarlo. Yeah. So, okay, the question has to be then, well, how can we prove karma? How can we prove reincarnation? Entonces, claro que esto se nos lleva a otra pregunta. Dices, bueno, ¿cómo puedes probar el karma? ¿Cómo puedes probar las reencarnaciones? Well, this is where we have to understand the way Buddha talks about the mind. Bueno, pues aquí es donde tenemos que comprender por qué el Buda nos habló de la mente. You know, we discussed yesterday. Como hablábamos ayer. How we have this mind of ours has this capacity to go to far more refined, more subtle levels of cognition. Cuando hablábamos de que la mente tiene esa capacidad de vibrar o de morar en esos niveles más sutiles de cognición. And as we discussed, through utilizing these meditation techniques that are known in the world now as mindfulness or concentration meditation. Como hablábamos ayer, con esas técnicas que hoy por hoy son muy conocidas de concentración o de atención consciente. These
these techniques that have been around pre-Buddha for thousands of years, the Hindus perfected them. Técnicas han estado con la humanidad desde hace muchísimos tiempos, incluso anterior a Buda. And the best way to describe them really is that they're very sophisticated psychological techniques, and that's not joking. It's quite true. Y realmente son técnicas psicológicas muy sofisticadas, y esto es real. There are these marvelous ways of getting the mind to a really refined, focused level, way beyond the subtlety of which is way beyond what we could even think is possible in our world. Porque realmente hay técnicas para poder mantener nuestra mente concentrada en niveles muy muy sutiles que ni nos imaginamos que existan. So as I mentioned yesterday. Entonces, como ayer decía, one of the consequences of getting your mind to this more subtle level is that you'd look like you were dead. Una de las signos externos cuando o de las consecuencias cuando entras en esos niveles muy sutiles de concentración en los niveles sutiles de la mente, externamente parece que estás inerte, muerto. So we've got gross consciousness. Porque está la conciencia burda, which is what we experience from day to day, que es lo que experimentamos clearly, en la vigilia, clearly functions interdependently with the brain, the body, the nervous system, y que funciona completamente interdependientemente con el cuerpo, en dependencia del cuerpo burdo físico. That's just the tip of the iceberg. Sorry. Tip of the iceberg. Pero eso simplemente es como la punta del iceberg. Through these meditation techniques you can go to these subtler levels. Porque a través de esas técnicas de meditación podemos entrar en niveles más sutiles de la mente. Which do not depend upon the brain for their existence. Y eso, que esos niveles más sutiles de la mente ya no dependen del cerebro para su existencia. And eventually when one has accomplished these levels of mind, y cuando uno realiza esos niveles más sutiles de la mente, you accomplish the capacity that is called clairvoyance. Uno logra la capacidad que habla que se llama clarividencia. And this is something the Buddha says we've all had it in countless past lives, y de hecho, countless times. El Buddha dijo que esto es algo que lo hemos tenido en innumerables vidas pasadas. It's la the capacity of every mind. Es una capacidad de todas las mentes. So, you know, the way we think of clairvoyance in our world. Cuando hablamos de clarividencia en nuestro mundo, you know, this kind of, oh wow, I was an Egyptian princess 14 lives ago, I had some kind of vision, you know. Parece, enseguida tenemos esa mente que piensa, oh sí, sí, yo fui una princesa del siglo 13, etc. We think of it as kind of a random series of momentary kind of flashes of something. Entendemos la clarividencia como esa especie de flashes que de repente ves algo. But the Buddha would say this clairvoyance is the capacity of all minds at the subtler level. Pero el Buda nos dice la clarividencia es la capacidad de la mente de esos momentos de la mente muy de la mente. So when you've accomplished these techniques, this skill, y cuando realizamos esas habilidades, then you see past and future. Entonces ves el pasado y el futuro. Because, you know, clairvoyance is the capacity of mind at a subtler level. Porque la clarividencia es la capacidad de la mente a niveles más sutiles to cognize phenomena that the gross level simply can't. Para conocer los fenómenos más allá de lo que la mente burda puede conocer. That's why most of us don't remember a past life. Eso es por lo que la mayoría de nosotros no nos acordamos. But excuse de nuestras me, like vidas I pointed pasadas, out yesterday. Pero perdonar, como ayer os decía. Which is why we don't remember most of today, and it's only noon. Que no nos acordamos de la mayoría de las cosas ni siquiera de hoy y que ya es mediodía. Not to mention your childhood. No, ni qué decir ya de nuestra infancia. We just take this for granted that we can only remember a few things. Pero claro que decimos que bueno que es normal que solamente nos acordemos de unas pocas cosas. Well, the Buddha is saying we can train the mind to have perfect memory. Pero el Buda nos dice puedes adiestrar tu mente para tener una mente perfecta. Of phenomena that the gross level cannot cognize. Lo que la mente burda no puede conocer esos fenómenos. And this level of clairvoyance would not be some random moments. Y esos niveles de clarividencia no son flashes ocasionales. When you've developed these skills to a really profound degree. Cuando desarrollas esa habilidad a un nivel profundo, puedes ver el pasado con la misma claridad que lo que tienes ahora enfrente. Y lo mismo que con el you futuro. Can see the minds of others. Puedes ver la mente de los demás. This is just what Buddha says. Eso es lo que el this Buda is the dice. Way they think of the mind in Buddhism. Por eso es que el pensamiento budista I mean, sobre la mente. We had cosmic ideas for us in the materialist world. Nosotros tenemos también ideas cósmicas en nuestro mundo material, ideas peculiares. So basically, when you—it's like when you finally access the microscope of your own mind, then you can see
past life, future life, karma, these things you can prove directly to yourself that they're true. Entonces, cuando entramos en esos niveles más sutiles de la mente, entonces podemos ver, conocer el karma pasado, las vidas pasadas, las futuras. Because if Buddha was a regular person like you and me, porque si Buda fuera una persona común como tú y yo, and then went through the process that he went through called the Buddhist practices that he, you know, he's come up with, y siguió ese proceso que conocemos como la práctica budista, and he's come up with what he says is true, his own observation, y por su propia observación pudo concluir que lo que encontró era verdadero, mind is not physical, que la mente no es física, mind is beginningless, que no tiene principio, mind is endless, que no tiene fin, mind goes to subtler levels, que la mente tiene niveles, the law sutiles of karma, y que todo es debido al karma. All this business that is called Buddhism. Es decir, todo este negocio que llamamos budismo. If he through his own process has seen this to be true, si él por su propia experiencia y proceso ha comprobado que esto es verdad, then it's all there for me to see as well. Entonces, si él lo ha logrado ver así, pues, y era una persona común, pues también lo puedo he, llegar he a ver. He lays out yo all the methodology. Sigo la misma metodología. So by definition, Buddha says that which exists is that which is knowable by your mind finally. That which exists is that which is knowable, vale, by your mind. Y como el Buda dijo, pues eso que existe es lo que puede ser conocido por tu mente, y lo podrás conocer si sigues ese proceso. This is the Buddhist approach. Y ese es el enfoque budista. So that's like a summary of yesterday, isn't it? Except for the karma part. Pequeño, we didn't discuss the karma part yet. Este es un pequeño resumen de lo que hablamos ayer, aunque todavía no hemos entrado. Traditionally, mucho. When the lamas teach, they present everything three times. Don't they? Normalmente first extensive, then middle, then short. Normalmente cuando los lamas exponen unas enseñanzas, la presentan tres veces: primero extensa, luego intermedia y luego corta. We presented, well, we've said many things several times. Nosotros también ya hemos hecho varias veces el mismo tema. So okay, we'll move into. I want to go to different things now. Talk about what morality means, how we define it, the way we create karma, other things like this. But before that, would you like to ask some questions? Entonces ya hemos hablado de algunas cosas sobre la moralidad, or sobre el some karma. Things you dreamt about last night that have given you some insights. Entonces, sí, antes de entrar en los siguientes temas, queréis hacer alguna pregunta o si habéis tenido algún sueño de estos. Que queráis comentar sobre la noche. Did she think about things last night? ¿Has pensado sobre estas cosas ayer por la noche? Sí. Good. Sí. Useful? Sí. Well done. Pero he tenido un sueño muy malo. Pero no tengo de mis botas. She was? Sí. Mejor casi no lo cuentes por si acaso. What did she say? She says she had a very bad dream. She broke one bow. At night, broke in the a dream, vow, yes, in a dream. And I said, better maybe don't tell us. Could be too much. That's okay, maybe we see it as smashing your ego instead. Okay, probablemente simplemente considera lo que es una forma de reducir tu ego. Y ya está. Good. Que está bien. All right. ¿Alguna otra pregunta? Anybody else? Precundas. She has a question. Oh, yes, question. Where are we? Yes. Sweetheart, yes. Cuando decimos que se puede conocer el pasado como conocemos el presente, me pregunto, ¿cómo puedo conocer algo que mi mente no ha registrado porque yo no tenía la atención? Vale, comprendo. She said that, for example, to be able to know things, no, is related to be as much as you are conscious of something, aware of something, you are able to recognize this. Okay, and then she said, how is possible to have the clairvoyance of the past when if your mind was not aware of what was going on? You know what I mean? I don't understand the relationship between yes, for example, those two. In the present, the yeah. capacity of knowing something yes. she sees is related with the capacity of being aware of something, okay. mindful of something. Okay. But most of the things of her past, she was not mindful. Right. Then how is possible? Okay, I understand. The point here isn't so much the capacity of your mind then. La cuestión aquí no se trata para conocer las cosas del pasado no está tan relacionado con la capacidad de tu mente en el pasado. The point is the fact that it happened. Sino del hecho de lo que sucedió. So that means when you're clairvoyant. Entonces, cuando tú tienes clarividencia, you can see something I did in the past and you weren't even there. Tú puedes incluso, tu clarividencia te puede llevar a ver algo que hizo ella y tú no estabas presente. If it presente. Happened, you can see it.
Es decir, la clarividencia, it doesn't matter whether you were there, that's not relevant. La clarividencia es independiente de que uno estuviera presente o no. La clarividencia te lleva a poder conocer lo que es conocible, independientemente de que tú estuvieras o no. Es decir, te lleva a conocer cosas que otros han hecho aunque tú no estabas ahí. You understand? I know, but say it in Spanish. Ah, perdona, es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi mente no tiene que registrar. Okay, you're making the point. What you're suggesting is that you can't, if you weren't conscious when you were, if you, okay, you're suggesting that, let's say you were asleep last night at 3 a.m. and I came into the room and you didn't see me because you were asleep, that you aren't capable of developing the clairvoyance now to know that I came into the room. O sea, that's what you're suggesting. Más o menos lo que estarías planteando es, por ejemplo, tú estabas ayer durmiendo y a las 3 a.m, tú totalmente dormida, yo entro en tu habitación. Entonces tú estarías diciendo que, por ejemplo, entonces, aunque yo desarrolle clarividencia, como yo no registré ese hecho, que tú entras en mi habitación, yo no iba a poder tener la clarividencia de saber que tú entraste a las 3 a.m. ¿Es lo que tú sugieres? Sí. Okay, I'm saying that those two things aren't related. Entonces lo que estoy diciendo, estas dos cosas no están relacionadas. What clairvoyance is, lo que es la clarividencia is a capacity of your mind at a subtler level, es la capacidad de tu mente a un nivel sutil. To see something that did occur in the past, de ver algo que sucedió en el pasado, and it has nothing to do with whether you were there or not, y que no tiene nada que ver con que tú estuvieras o no presente. It's the simple fact that it happened. Es el simple hecho de que sucediera, basta, es suficiente. ¿Puedes darme un ejemplo de la percepción de la mente a un nivel sutil? Te lo acabo de dar. La clarividencia es un ejemplo de la percepción sutil de la mente. Don't make it complicated. All clairvoyance. Okay, right now you have eye consciousness. Por ejemplo, your eyeball is working, and that part of your mind called consciousness, which functions through the eyeball, is working nicely. They work hand in hand, so you can see my hand in front of you. Do you agree with that? Okay. ¿Estás de acuerdo en que ahora, por ejemplo, estás teniendo una conciencia visual que está funcionando? Está funcionando gracias al órgano de la vista, entonces eso te permite que si yo pongo mi mano enfrente, tú estás viendo mi mano. ¿Estás de acuerdo? Well, eye consciousness is an example of a type of cognition. Entonces, y la conciencia visual es un ejemplo de un tipo de cognición. Now, because you have conceptual mind, y como tienes una mente conceptual, and I can tell you a cake recipe. Entonces te puedo dar la receta del pastel. Because we understand those concepts, you can get the meaning. Como puedes comprender esos conceptos, logras entender el significado. That's another example of a level of a moment of cognition. Es otro ejemplo de un nivel de cognición. Another level of a moment of cognition is at a subtle level of your mind. Pero otro ejemplo de un momento de cognición es a un nivel sutil de la mente, which would be your ability, que sería to see Fred in the shop across the road and what he's doing at this moment. Que sería poder ver, por ejemplo, a Fred que está cruzando ahora la calle y dirigiéndose a una tienda. That's all. It's just a subtle level of your mind. Es decir, esa es una capacidad. It's like de I like to call it the microscope of your mind. Es una capacidad de sutil de la, es una capacidad de tu mente sutil, como mirar con el microscopio. And that level of your mind could see my thoughts. Y ese nivel de la mente, ese nivel sutil de tu mente puede ver sus pensamientos. Or an action I did yesterday. O una acción que yo hice ayer. Do you see the point now? ¿Comprendes ahora la peli? Thank you. Okay, good. And actually, Buddha says we really can't begin to benefit sentient beings until we've got this. Y como el Buda dice, realmente no podemos empezar a beneficiar realmente a los seres hasta que logremos ese nivel de clarividencia. In other words, this nice analogy I did use yesterday. The Buddha says a bird needs two wings. Como wisdom and compassion. La analogía bonita que ayer hablaba de que necesitamos de esas dos alas de la sabiduría y la compasión, so para beneficiar a los path, seres. You know, this tradition of Mahayana Buddhism, as we know. Y en esta tradición del budismo Mahayana, como sabemos, compassion wing is the main point. El ala de la compasión es lo principal. But as His Holiness says, compassion is not enough. Pero como Su Santidad el Dalai Lama dice, no you basta need, solo con la compasión. Necesitamos de la sabiduría. As Lama Zopa says, meaning well is not enough.
Y como también dice el Amasopa Rinpoche, tener buenas intenciones no basta. We need wisdom. Necesitamos sabiduría. So don't make wisdom something in the sky. Pero no hacer de la sabiduría algo por ahí volátil en el espacio. You might have the compassion to want to be a doctor to heal people. Puedes tener una mente compasiva que desea ser un médico para ayudar a curar a los demás. Well, it's obvious that that compassion is not enough. Pero claro que va, que aunque tengas esa compasión, you know, no te basta para ayudarlos. If you go to the mountains of Nepal and someone's got cataracts and you have compassion for them and think, oh, I must cut out their cataracts. Porque si, bueno, estás por ahí por las montañas y alguien tiene cataratas en sus ojos, aunque tú tengas una gran compasión y quieras operarle de cataratas. But you're not a surgeon. Si no eres cirujano, you don't have the wisdom to know how. No tienes la sabiduría para saber cómo. I'll ask you to leave my cataracts alone. Y entonces más bien dirías, déjame en paz con mis cataratas. So we understand there's an ordinary life. Compassion is not enough. You've got to have a means. You've got to know how to help. Y esto lo podemos entender pues a un nivel ordinario que necesitamos pues los medios también, ¿sí o no? Well, the Buddhist view of what wisdom is. Y la visión budista de lo que es sabiduría. It's what you get. Es que lo que logras, when you rid your mind of the nonsense. Es decir, la sabiduría es lo que consigues cuando te deshaces de todos los sentidos de tu mente, de toda la ignorancia, de tus apegos, enfados, celos, and the pride, orgullo, which is the stuff that causes you to be as blind as a bat. Que son todas esas cosas que hace que tu mente esté totalmente ciega a la realidad. You can't see past your own nose. No puedes ver más allá de tu nariz. Because all these delusions are just overwhelmingly about me. Porque todos esos engaños están totalmente envolviéndome y abrumándome. So when I'm full of what I want. Entonces cuando soy when I'm full of what I want, y cuando estoy tengo todo lo que yo quiero, my attachment to Steve, mi apego al Steve, you know, I can't see Steve. No puedo ver I see a projection of my needs. Solo estoy viendo la proyección de mis necesidades. I'm prepared to help him. Estoy dispuesta a ayudar. As long as he keeps doing what I want. Siempre que me dé lo que quiera. So our compassion now is really polluted by our own attachment, entonces, our own needs, our own neurosis. Está muy contaminada con mis propias carencias, necesidades y neurosis. So this wisdom is a practical thing. Entonces la sabiduría es algo práctico. And it has a wonderful benefit. Y tiene a wonderful benefit. Y tiene un maravilloso beneficio. It brings me happiness. Que me da felicidad. And this is a surprise, actually. Y eso es sorprendente. You know, when we think of getting happiness, cuando pensamos en felicidad, we think of getting things. Pensamos en conseguir cosas. When we think of getting wisdom, cuando pensamos en lograr sabiduría, oh, God, who wants that? You know, ¿a I want happiness. Sabiduría? Happiness no, will do. Yo quiero felicidad. But no Buddha sabiduría. Says they come together. Pero el Buda te dice, vienen las in dos fact, juntas. No, in fact, yeah. What when the practice of getting wisdom. De hecho, la práctica para desarrollar la sabiduría, which at the beginning stages is the practice of ridding your mind of the rubbish, que es son los comienzos iniciales de deshacerte de toda la basura de tu mente. This brings happiness. Eso trae felicidad. Because suffering comes from delusions. El sufrimiento viene de los engaños. So it's an interesting relationship. Entonces hay una relación interesante. Do you understand? ¿Comprendes? Okay. Any more questions? Sana, yes, please. Yes, yes. Inoa, ¿y alguien por ahí había levantado también la mano? Where are we? Inoa. Sí. Cuando estás en contacto con un animal, por ejemplo, tienes una mascota, ¿hay alguna manera de conocer su mente? And there is a way of knowing the mind of animals. If you have a mascota, sí. How can we know the mind of the mascota? Sorry. Mascota. What's a mascota? Well, our pet. Yes. Yes. Oh, pets, yeah. So ask the question again. Is there a way to know how it works the mind of my pet? Okay. 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 Buddhist psychology is interesting. Refers to all living beings. La psicología budista es interesante. No incluye solo a los seres humanos, yeah. Sino a todos los seres. So clearly, as you develop wisdom. Por supuesto, si desarrollas you sabiduría, can see my mind puedes ver su mente and your dogs. Y la de tus perritos. No big deal. No big deal. No hay, no nothing es, special. No, of course nothing. You can. You see its past karma and therefore you know how to help it. Puedes conocer el karma de tu mascota y saber cómo ayudarla. Yeah. Because delusions, these delusions we talk about, anger, attachment. Porque you know, once you know these. Los engaños que hoy hablamos del apego, el enfado y demás, cuando los conoces. And jealousy and all this. Los celos, demás. And you see your own mind. Y vas tú, y ves then en you tu can propia see, mente. You can see me easily. Vas a verme a mí con even at the gross level, you can see, you can understand another person. Incluso a nivel burdo, vas a poder entender mejor a la otra persona. Look at animals. Pues lo mismo con los animales. Exactly the same. Attachment, exactamente anger, igual. Pride, jealousy. También tienen apego, but that's all they celo, have. They don't have much orgullo, virtue.
Eso es todo lo que tienen. They don't have, they don't have much virtue. No tienen mucha virtud. No space. No hay espacio en sus mentes. They're overwhelmed by their own ego. Porque overwhelmed están by their own completamente fears como and needs. Abrumados por su propio ego, miedos y necesidades. So it's easy to understand their minds. Entonces es muy fácil comprender sus mentes. Mm. Pero una cosa solo. Cuando, por ejemplo, los observas, bueno, yo que tengo cuatro gatos, son muy diferentes entre ellos y algunos parecen como si hubieran pasado ya por más vidas porque son más bondadosos, uno más bondadoso que los otros. Sí, ¿ven? Más generosos. Entonces, ¿la pregunta? La pregunta es, ¿será, es posible que haya pasado, que esté más avanzado mentalmente? ¿O más avanzado que quién? ¿Unos de otros? Sí. Then she said that, for example, she has four cats and she can see very much difference between the cats. Some of them are more aggressive, some of them are more soft and kind. Then it looks like some of them are more advanced spiritually than others. Is this possible? Well, I would suggest that it's a slight exaggeration to call a cat spiritually advanced. May I suggest? Quizás, according to the Buddhist model, and we can discuss it. Lo que yo will you mind to repeat? Okay. I would like to suggest that according to the Buddha's view, it's a bit extreme to suggest that a cat has a spiritual advanced. Thank you. Hombre, yo quizás sugiero que pienso que es un poquito exageración decir que que tus gatos están avanzados en el camino espiritual. So let's just describe animals' minds according to Buddha. Entonces vamos a describir lo que es una mente animal de acuerdo al budismo. And we don't like this. Y no nos, es algo que no nos va a gustar. Because with respect to you, porque con todos mis we respetos, all think our pets are special. Todos, cada uno de nosotros pensamos que nuestros gatitos son algo especial. Like we all think our babies are special. Lo mismo que pensamos, son mi niño es monísimo. I mean, I look at your babies and I'm happy to see it for 5 minutes, but you can have it back. Pero si yo veo tus bebés, okay, estoy contenta de verlos 5 minutos, pero llévatelos rápido. Because I'm not attached to it. Porque yo no tengo apego a tus bebés. Okay, so yeah, this is an interesting point. So the Buddha would say that, you know, like we said yesterday, that every sentient being, every mind possessor, which includes animals and humans and others as well, which we can't see, they're all going from life to life in these different realms. You know, 1 minute we're animal, then we're human, then we're this, then we're that. And because that's why Buddhist psychology refers to all living beings, not just to humans. That's the first point. Y cuando ayer hablábamos de, pues eso, de la visión del Buda, de los diferentes reinos de existencia, pues todos hemos tenido infinitas vidas, hemos estado en el reino animal, en otros reinos, y eso incluye no solamente a los humanos, sino también obviamente a los otros seres como los animales. So in general, Buddha is saying that what suffering is, there's different levels of suffering in the first noble truth. Y entonces, okay. Cuando el Buda nos hablaba del sufrimiento en la primera noble verdad, hablaba de diversos niveles de sufrimiento. Buddha describes three levels of suffering. Buda describió tres niveles de sufrimiento. So there's the first one he calls it the suffering of suffering. El primer nivel de sufrimiento que describió se llamaba, lo llama sufrimiento del and sufrimiento. That's the stuff we all agree is suffering. Y este es lo que todos identificamos como tal. It's basically when you get what you don't want. Básicamente es lo que experimentas cuando no logras lo que quieres. Anything from the red light to a war zone. Desde un semáforo en rojo hasta un a war zone. War zone. War zone. Ah, hasta estar en zona de guerra. Or Steve leaving me for a younger version. Oh, for Karen maybe. Steve, yeah, for Karen, that's right. A younger version. O que Steve me abandone por Karen. You understand my point now. ¿Comprende? And if you think about it, because our attachment doesn't want that, pero we spend decir, our lives pronto, trying to avoid it. Tan pronto mi apego no logra lo que quiere, pues entonces intentas evitarlo y te sientes mal. This is called the suffering of suffering. Y eso se llama sufrimiento del sufrimiento. Okay. So then the second kind of suffering is more subtle and it's a bit depressing for us, and we've already talked about it. Entonces el segundo tipo nivel de sufrimiento es más sutil y es un poco deprimente para nosotros. It's basically when attachment gets what it wants. Pues es básicamente es cuando el apego por fin logra lo que quiere. Because we call that happiness. Y a eso le llamamos felicidad. But for the Buddha, it's a subtler level of suffering. Pero el Buda te diría, eso es un nivel más sutil de sufrimiento. And it's very hard to see it. Pero es muy difícil de verlo. It's a bit like the first level of suffering is when the junkie doesn't get the fix. El primer nivel de sufrimiento sería cuando el junkie no logra pues su dosis. Intense suffering, right? Entonces qué sucede, pues un but sufrimiento the second intenso. Level of suffering pero el segundo nivel de sufrimiento is when the junkie gets the fix. Es cuando por fin el junkie sí que logra la dosis. Superficially it feels like happiness. Superficialmente parece felicidad. But we all know it turns into the nightmarish craving for even more. Pero todos sabemos que eso conlleva la gran pesadilla de ese querer más. It's like a honey-covered razor blade. Como el miel en una en la hoja de en el filo de una navaja. I remember this first when I first was when I worked for Mandela magazine, the FPMT magazine in the 90s in California, and in 95 we got a letter from a young prisoner.
Recuerdo cuando yo trabajaba como editora de la revista Mandala en California en el 95, recibimos la carta de un prisionero. Well, he wrote to the editor of Mandala, and that was me. Que le escribió al editor de Mandala, que era yo. And he's a Mexican from Los Angeles. Y él era un mexicano que vivía en Los Ángeles. Yeah, his name was Arturo. Arturo. And he was the first one who wrote to us. Okay. Fue, and began the prison Arturo, project. De hecho, fue el primero de los prisioneros que entró en contacto con nosotros. So he was 18 at the time. A esa época Arturo tenía 18 años. And he told me he'd been in the gangs in Los Angeles since he was about 11. Y me dijo que él desde los 11 años había estado en bandas, en gangs allí en Los Ángeles. And then in prison since he was 12. Y el chaval estaba en la cárcel desde los 12. And then when he got out again when he was 16, he got sentenced as an adult. And not for killing anybody, but he got three life sentences, as they call it. Y entonces salió a los 16 años, pero volvió otra vez a entrar pronto porque y tenía, aunque no había matado a nadie, tenía tres cadenas perpetuas. The United States, the prisons I can't describe. It's like hell, you know. Y las cárceles americanas realmente no puedo describirlas, son un infierno. I remember reading a couple of years ago that in the world, the United States of the world population, the United States has 5%. In prison? No. United States, in general, has 5% of the world population. De la población mundial, Estados Unidos es el 5% de la población mundial. But of all the people in prison on this earth, y de toda la gente encarcelada en este mundo, 25% live in the United States. Wow, mamá mía. Yeah. El 25, o sea, de todos los prisioneros en este mundo, aunque ellos son solo Estados Unidos solo es el 5%, bueno, pues el 25% de los reclusos están en Estados Unidos. Es algo increíble. 10 to 15 times more, es decir, per head of population es in the US than anywhere on earth. Es un 15% más que en el resto de los países. Unbelievable, the numbers. Es increíble. Yeah, no. So anyway, and in California even worse the numbers. Y en California todavía peor. Because in California the gang activity is incredible. Porque de verdad que la actividad de las bandas en California, especially in Los Angeles, around the, you know, in the Southern California. Pues en el sur de California, Los Ángeles y demás es demasiado. And all, I mean, these prisons, in the prisons they've got the whole, it's like a unique world. You've got to need a special passport to get into prison. It's got special culture, special rules, and the gangs in the prisons are unique to the prisons. Y en las cárceles, por supuesto, allí es otro mundo, es un mundo muy particular. Necesitas tu propio pasaporte, como aquel que dice, para saber moverte por allí. So it's Latino gangs, mostly Mexican. Están por un lado el gang de los latinos, then principalmente the black gangs, mexicanos, luego el negro, white supremacist, luego los blancos, Asian. Asiáticos. And this psychology, which is unique to the prisons, runs the prisons. Y la psicología única que gobierna esa prisión, las prisiones. So you know, she and I could live in Los Angeles, and we'd be worst enemies. She's one block, I'm the next block, and our gangs, we kill each other. Entonces podemos estar en la misma prisión, pero yo pertenezco a un gang y ella al otro, y aunque estemos al lado en la celda, nuestras bandas se van a matar unas a otras. Well, if we were boys, you know. Si fuéramos but chicos. Now it's these girls, now it's girls as pero well. Ahora esto también está empezando a pasar anyway, con las mujeres. Anyway, the moment we go to prison, entonces tan pronto tú entras overnight, en la cárcel, en la primera we noche, become blood brothers. Black brothers. We become the closest people. Entonces, because we've now joined the gang called the Sureños. Entonces tan pronto tú entras en la prisión y entras en contacto con una de estas bandas, los Sureños, pues entonces eres because como we're from Southern California. Si del sur de California entras como en ese gang y es como hermano de esa banda. And then the same, you know, two boys in San Francisco in Northern California could be worst enemies, but they go to prison overnight, they become blood brothers. Ale. Because they're the Norder. Es decir, por ejemplo, aunque tú fuera de la prisión eras enemigo de alguien, cuando entras en la prisión, si tú eres del si estoy entendiendo bien tú me lo dices, si tú eres entras en la prisión y como eres del sur de California, pues aunque tú fueras enemigo de esa persona, pasas a ser ya de ese grupo y entonces ser lo más cercano. So the Southerners and the Northerners, Southern Mexicans and Northern Mexicans, that's the name of the two gangs in prison. Entonces los nombres de las dos bandas en la prisión serían los del sur de México y los norteños. Yeah. No, Southern Los Angeles, California. Sí, California. California. Los norteños y los del sur, pero de California. So on the streets, hundreds of gangs. Y es decir, de todas las bandas que hay en las calles prison, allí en California, en una vez hay muchísimas bandas allí en California. So we would fight for each other to the death, and our worst enemy, the Northerners.
Entonces, es decir, aunque fuera hay muchas bandas, en la prisión solo hay dos, norte y sur. Entonces, aunque a lo mejor fuera estábamos peleando hasta la muerte, cuando luego entras en la prisión, depende de dónde vengas, pasas a una banda o a otra. So when the prisoners in the prisons have their wars, they love their wars. They don't call them riot, they call them war. Y en riot, ¿cuál? Not what a riot. Riot, ¿qué es? Peleas. ¿Cómo peleas? R-O-I-T. Ah, sí, yeah, sí. Not a rebellion, yes. They call it war. Yes. Entonces, very serious yes, business. Yes. Entonces, cuando entras en la prisión, les encantan las guerras, no les llaman rebelión, so les llaman southerners, guerra. The southern Mexicans hate the northern Mexicans. They hate each other so much. Entonces, los mexicanos del sur odian tanto a los del norte. But when we have our war, que cuando tenemos nuestra the guerra, the southern Mexicans team up with the white supremacists. Los southerners los del sur team up with the white supremacists. Team up. Ah, o sea, ya comprendo. O sea, que entonces, cuando tú entras en la prisión, los del sur, latinos, se unen con los del norte, blancos, para pelear con oh, los... No, I'm being confusing. No, no, I think you said it wrong. Sorry. Oh, no, it's confusing. Es que es complicado la historia. It is. I'm trying to make it simple. Mía. Okay, the southern Mexicans. Mexicanos del sur. No, okay. All the gangs hate each other. Vale, todos las bandas se odian unas a otras. Hasta ahí sí. The Mexicans hate the white supremacists. Los latinos o mexicanos odian a los blancos. Yeah. And the blacks hate the whites. Y los blancos odian a los negros. And the blacks hate the Mexicans. Y los negros odian a los mexicanos. They all hate each other. Es decir, todos se odian entre but sí. Pero the southern Mexicans. Los mexicanos del sur hate the northern Mexicans most of all. A quien menos más odian es a los mexicanos del norte. So the southern Mexicans. Entonces los mexicanos del sur join the white supremacists. Se juntan con los blancos que también odian. But not as much as the northerners. Pero no tanto como a los mexicanos del and norte. And they will fight against the northerners. Entonces se juntan para who team pelear up with the blacks. Con jope, se juntan con los blancos para pelear con los mexicanos del norte que a su vez estos odian a whom los they negros. Hate. Que odian al grupo negro, but it's not as much as the southerners. Pero no los odian tanto como a los mexicanos. You can prove how everything is made up by the mind, can't you? Es decir, que todo esto que quiere decir, todo esto está hecho por sus mentes. Es decir, se juntan con los que odian para pelear con los que odian más. Anyway, they spend so the gangs in the prisons are igual, unbelievable. Las bandas en las prisiones son algo terrible, yeah, de verdad. And they love their wars. Pero les encantan sus killing each other all guerras. The time. Están matándose continuamente. And the guards are basically another gang. Y, and the what? The guards are y bueno, gang. Y todo eso por un lado, y luego los policías es otra banda. And they have the guns. Pero tienen las armas. So it's most interesting, de verdad, es increíble. They use knives. Y utilizan cuchillos. And I said to Francisco, one of these guys, how do you make, where do you get knives from? Y le pregunté yo a Francisco, uno de estos, ¿dónde sacan cuchillos? Oh, we make them out of anything, he said. Y dice, wow, las hacemos de cualquier cosa. And what they do is they have their knives and they put them in plastic. Before they go out on the yards, they put them up their bottom, you know, and then they grunt them out and they have their fighting. In their bottom? In their bottom, in their bum. Anus, yeah, up the knife. Wow, mamma mia. Entonces ella le pregunta, dice, ¿dónde sacáis vuestras armas? Y ella dice, wow, eso no es problema, las hacemos de cualquier cosa. Entonces lo que hacen they es wrap it in plastic, las, menos mal, las envuelven en plástico, se las meten por el trasero para ir y van al patio. And the call comes ready for the fight, y tan pronto la cosa está a punto para la pelea, se los sacan y empiezan. Anyway, I asked Francisco, what do you make knives out of? Y entonces le pregunté a Francisco, ¿dónde se hace? Oh, he said, Robina, even plastic bottles. Dice, uy, Robina, no sabes, es muy fácil, incluso de botellas de plástico. But they're not much use, you can only use them once. Dice, pero solo las podemos usar una vez. Anyway, many of our devoted practitioners have come from that background. Realmente muchos de nuestros estudiantes, practicantes devotos, vienen de esos gangs. So anyway, Arturo, the bueno, first entonces, one who wrote volviendo to us. Al Arturo, que es el primero que nos escribió. And this is all about the second kind of suffering. Y que es un ejemplo de este segundo tipo de sufrimiento. Right. He wrote to Lama Zopa. Escribió a Lama Zopa, Arturo. Yeah. And Rinpoche said to him, y Rinpoche le dijo, your prison is nothing, dice, in comparison with the inner prison of ordinary people. Lama Zopa le dijo al Arturo, dice, tu prisión, por dura que es, dice, no es nada en relación a la prisión en la que están todos los seres ordinarios metidos. Yeah, and the kind of prison, and it's common now in California prisons. It was considered against human rights initially, but the common now where they're in their cell 23, 24 hours a day, smaller than your bathroom. Y la prisión, with another prisoner. With another one. And they kill each other regularly. Of course. Of course you would. They kill your best friend.
Y entonces, si la prisión en la que de la que estábamos hablando, que no estaba de acuerdo a los derechos humanos, ahora creo que no sé si ya está o no está, pero la prisión de la que estábamos hablando, en la que creo que estaba el Arturo, es una prisión que es más pequeña que nuestro aseo, y además estabas con otro preso, que obviamente es muy común que se maten like el uno al otro. No window. No hay ventana. Light on day and night. No hay la luz está. The noise around in other cells, like they say, it's like a rock concert. All day. Y el ruido alrededor es como una roca continua en tu mente. And of course the noise is violent noise. Y por supuesto los ruidos son violentos porque la gente está muy loca. And this is how thousands of them live. Y estamos hablando de miles. Yeah, and many are practicing in this. Y muchos están practicando so en esas condiciones. Prison. In that prison he has, esa es la prisión de Arturo. 10 books. Y en esa prisión Arturo tenía 10 libros. No hardback because you can whack your celly with it. Vale, sin portadas porque could be like a because you could whack your cellmate. Whack. O sea, para sí, porque si tienes la portada de los libros, eso puede ser también volverse un arma o so algo just así. Soft paperback. Pues es de tiene que ser de no portadas duras, sino blandicas. They're allowed to have one pen. Les permiten solo un just lápiz. The soft part inside, the hard part you can use it as a weapon, so y they don't también need that. Un lápiz que solamente tenga la parte más blanda porque si no puede ser one un arma. One pad of paper. Una hoja de papel. Maybe some photos of your quizás algunas fotos de tus seres queridos. And if you have the money, you can have a television, but only with earplugs. Y si tienes dinero, puedes tener una televisión con auriculares. And you're with another person, another man, living like this in your orange jumpsuit. Estás con otra persona, con un hombre viviendo así. That's 23 hours, 24 hours a day. 24 horas al día. And if you go for exercise in another cell, walking up and down with your shackles on, you know. Y entonces puedes y tienes un rato, una hora creo, para poder salir a otra celda así de pequeñica y hacer un poco ejercicio de un lado para otro. Because the violence is incredible. I'm not saying the violence is not terrible. Porque la violencia de allí so es increíble. So they keep getting stricter and stricter and stricter. Entonces son cada vez más y más estrictos. Of course, it doesn't help. Y por just supuesto, makes it more violent, you know? Claro que todo eso no ayuda. And there's a rule in California, which is now common in many states. Hay una regla en una norma en California común ahora en todos los estados. They call it the third strike. Que le llaman la tercera huelga. It means if you're arrested and charged and sentenced for the third time for what they call a felony, it could be even stealing a video. You have mandatory life sentence. Never get out of prison. Madre mía. Not possible. A ver si lo he entendido. Pero hay una norma que le llaman la tercera sentencia o algo así, que es que, por ejemplo, si recibes, vigila, si recibes tres cadenas perpetuas, aunque la última sea solamente por haber robado un vídeo, tres convicciones. Third conviction. Even stealing a video. Tres arrestos. Incluso no, aunque el último sentence. Sea bueno, tres sentencias, aunque el último sea simplemente de haber robado un vídeo, entonces estás condenado a no salir ya de la cárcel. Never get out of prison. Jamás. Again. There's thousands and thousands and thousands. Y en esa situación California. Hay miles de presos. Just petty crimes, you know. Mandatory life sentence. Por chorraditas de estas. So it's quite intense. Es muy intenso. So anyway, very amazing practitioners among y realmente people. En ese contexto hay practicantes increíbles. No. One Puerto Rican guy. Tim de Puerto Rico. He said he got to prison. Cuando fue a la full prisión, of anger and rage and hate because he was in gangs. Odio terrible hacia todos estos gangs. And he heard about meditation. Escuchó sobre la meditación. And all these Latino gangsters, they really like the idea of discipline. Y a todos estos latinos les fascina la idea de so disciplina. They Buddhism for this reason. Entonces aprecian mucho lo del budismo. So he heard that you can get powers, siddhis, from meditation. Entonces este team supo que con la meditación puedes lograr poderes. And he thought, great, I'll get powers so I can destroy my enemies. Y dice, genial, voy a practicarlo y así puedo cargarme a mis enemigos. But he said he got bliss instead. Pero resulta que empezó a practicarlo y cada vez estaba más feliz, más gozoso. And he said he kept seeing green light. Y dice que y realmente empezó a tener visiones de luz verde. He wasn't sure whether it was internal or external. Y no estaba seguro de si lo que estaba viendo era alguna visión interior o exterior. But he knew it was feminine. Pero sabía que era algo femenino. So he read about it and he discovered her name entonces was empezó Tara. A investigar, a leer y descubrió que eso tenía que ver con Tara. Yeah, so he became a Buddhist. Y se hizo budista. Another Latino, another Mexican in California, y otro called Richie. Latino mexicano que llamado Richie. He was Arturo's friend. Que era un amigo de Arturo. So he wrote to me. Me escribió. And he told me about his anger. Y me hablaba de su enfado. He says, I'm very relaxed, Rabina, very laid back. Y dice, laid back. Laid back. Laid back.
Hay que estar muy relajado. Sí. But when I get angry, I get very angry. Dice, yo soy una persona muy pacífica, pero cuando me enfado, me enfado. So he's got his mandatory life sentence. He won't get out. Y él, este Richie, tiene tres condenas. And he's killed several people on the streets. Se cargó, mató a varias personas en la calle. So anyway, when I went to meet him, entonces cuando fui a conocer a Richie, between the glass, the glass was there. Con el cristal de por medio. There he was, covered in his tattoos. Estaba cubierto de tatuajes. They've all got the tattoos, the gangsters. Porque todos llevan muchos and tatuajes. And they say it's prison art. Dicen que es el arte de la prisión. They create the needles. Ellos crean las agujitas. They create the ink. La tinta. They do all the designs. Hacen todos los very diseños. Creative. Son muy creativos. They're covered in tattoos. Y bueno, estaba cubierto de tatuajes. You know, and usually it's their gang name. Y normalmente con el nombre del on their face tattoos, you know. Y también por la cara. Anyway, there's Richie with his tattoos. Bueno, pues este Richie con tatuajes. And I said, "How's your anger, Richie?" Le dije, "Bueno, Richie, ¿cómo va tu enfado?" And he blushed under his tattoos. Y entonces blushed. Blush, under his tattoos. Empezó a reír debajo de sus tatuajes. Ah, se puso rojo. Blushed under his tattoos. O sea, se enrojeció con sus tatuajes. So he said, "Oh, Rabina, I had a fight with they call their cellmate Sally. I had a fight with my cellie this morning." Y le dijo, Robina, he tenido una bronca con mi cellie. Cellie es como con mi compañero de celda. He said, "I put his head down the toilet." Wow. Y le dijo, le he metido la cabeza en el váter. But then he said, "But Robina, I took it out again." Y le dijo, pero Robina, finalmente le saqué la cabeza del váter. And then he said he had the guy thrown out of the cell. Y entonces sacó al amigo de la celda. And he sat down and did Tara meditation. He loves Tara. Y entonces empezó a meditar, ¿correcto? Sí. Le encanta Tara. They all like Tara. A todos les gusta Tara. Anyway, so I thought, well, that practice is relative, isn't it? Y digo, bueno, pues la práctica está bien. I mean, we think spiritual is a holy experience sitting in meditation with nice music. Todos pensamos que, bueno, que la meditación es algo espiritual con música agradable. Excuse me, spiritual is not killing a fourth person. Pero bueno, espiritual es ya por lo menos lograr no matar a una cuarta persona. So I rejoiced in his practice. Entonces me regocijé en su práctica. Anyway, so back to Arturo's story. Entonces volviendo a la historia de Arturo que escribió la Mazopa. The second level of suffering. Hablando del segundo nivel de sufrimiento. The honey-covered razor blade. De la honey-covered razor blade. De ese segundo tipo de nivel de sufrimiento de miel en el filo de una navaja. So there's Arturo in this terrible prison. Este Arturo en esa prisión terrible. Like we would call a nightmare. Que para nosotros es una but pesadilla. Lama Zopa says to him, "Your prison is nothing in comparison dijo, with the inner prison of ordinary dice, people." Le dijo, "Tu prisión no es nada en comparación con la prisión interior en la que los seres están atrapados." He said, "The prison of attachment." La prisión del apego. The prison of anger. La prisión del enfado. The prison of depression. La prisión de la depresión. Etcétera. Now that's shocking to hear, isn't it? Y esto, claro que because es who's fuerte. In this category called ordinary people but us. Escucharlo, porque ¿quién es esa gente ordinaria? Nosotros. And all Buddha's pointing out here is that, you know, when we think of that being prison, then we think that we're in prison, this is even worse, it doesn't make sense to us, we y can't claro see it. Y claro que para nosotros no podemos comprender lo que Rinpoche, no podemos ver lo que Rinpoche dice, ¿no? De que la prisión en la que tú estás ahora es peor que esa en la que está el Arturo. So the point that Buddha's making entonces lo que el Buda is that until dice, we start looking into our minds deeply, deeply, deeply. Es que cuando empezamos a ver más y más profundamente en nuestras mentes, we will not see our suffering. Sorry? We will not see our suffering. No, we will not see this level que a of menos suffering. Que nos metamos profundamente en nuestra mente, yeah. No vamos a ver estos niveles de sufrimiento. And this is why when we understand what attachment is, the way we were talking yesterday about the Buddha's view of attachment. Y cuando empezamos a comprender lo que es el apego desde la perspectiva budista. And how basically it's being a junkie. Que básicamente el apego tiene que ver con ser pues eso, un adicto, un junkie. Es algo que está profundamente enraizado en nuestros huesos, ese nivel de creencias incuestionables. That I must get what I want every single second. Esa creencia incuestionable que nos hace de creer que tenemos que conseguir cualquier cosa que deseamos. Yeah. So this is why it's hard for us when we are getting what we want every day. Y eso es porque, like most por lo que discutimos cada día cuando no logramos lo que queremos. I mean, we're not living on the street. No vivimos en la calle. We're not being raped and murdered daily. No nos están amenazando de muerte cada día. We've got reasonable friends. Que somos razonablemente reasonable amigos. Reasonable money. Tenemos un dinero, reasonable recursos health. Razonables. So basically our attachment's getting what it wants every moment, pretty entonces, much. Básicamente nuestro apego es querer conseguir so lo que deseamos en cada momento. As long as the junkie keeps getting the fix.
As long as the junkie keeps getting the fix. Y en tanto el junkie logra lo que quiere. Of course you call it happiness. Pues a eso le llamas felicidad. But have a look what happens the moment you don't get what you want. Pero qué sucede en el momento que no logras lo que quieres. It can become a nightmare, isn't it? Pues entonces se vuelve una pesadilla. So ¿sí the o cause no? of all of this, Buddha says, is this craving, this attachment in the first place. Pero todo, pero qué es lo que nos está diciendo el budismo, pues lo que subyace a todo esto es el apego en primer lugar. And then when we remember, as we discussed yesterday, that anger is the response when attachment doesn't get what it wants. Y como hablábamos ayer, el enfado es la respuesta cuando el apego no logra su objetivo. There's this natural relationship between attachment and anger. Hay una relación natural entre apego y enfado. And that we're going between the two of them 1,000 times a day. Y vamos entre estos dos miles de veces al día. Then we can see how we set ourselves up for suffering. Entonces así podemos ver cómo nosotros mismos nos estamos encerrando en el sufrimiento. Anyway, time for tea. Entonces ahora vamos a tea and chocolate cake and whatever else. Suffering of change. This is called the suffering. The second one is kind of boring title. It's called the suffering of change. Entonces este segundo tipo de sufrimiento que ahora vamos a nuestro because the delicious, a ese. Because we know the delicious things turns into something ugly again. Este segundo tipo de sufrimiento tiene ese título Steve un poco. Becomes ugly for me. Es un poco aburrido el título, se llama Sufrimiento del Cambio, ¿no? Y dice, por ejemplo, cuando Steve ya se me vuelve algo desagradable para mí. ¿Eh? Okay, so please okay. Go and enjoy your por favor, chocolate cake, or whatever. Disfrutar el té o lo que sea.